Será el recital en vivo más grande de la historia argentina. O al menos, así acaban de calificarlo durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Municipalidad de Gualeguaychú, durante la cual se brindaron detalles del mega evento que el Indio Solari protagonizará el próximo sábado 12 en el hipódromo de esa ciudad. Ese día, a partir de las 10 de la noche, el artista más convocante de la Argentina hará su show al aire libre. Casi 100.000 entradas se han vendido hasta el momento y según la productora del espectáculo, se espera llegar a las 130.000 con un valor de 350 pesos cada una. Para recibirlos, desde el viernes pasado, unos 400 operarios trabajan en el amplio predio del hipódromo local, instalando el escenario y convirtiendo el lugar en el espacio apto necesario. Ese día habrá, por ejemplo, en el predio 300 baños químicos y 8 puestos sanitarios. Todos los alojamientos están ya agotados. Llegarían unos 1.500 colectivos, otro tanto de combis y varios miles de automóviles. Para alojarlos se dispondrá de toda la hotelería, bungalows, campings y alojamientos inmobiliarios locales, más el apoyo de clubes y casas de familia. En Gualeguaychú viven 90.000 personas. Lograr que ese día convivan y transiten en orden y comodidad junto a las 130.000 extras que llegarán es un desafío, por lo menos interesante. Cero pirotecnia y nada de vasos o botellas de vidrio solicitaron desde la organización. Los asambleístas locales enviaron al Indio Solari una carta pidiéndole que haga mención a la defensa del medio ambiente. Esperan que sobre todo se pueda instalar una bandera donde se lea no a Bosnia. En el hipódromo, reconvertido a sala al aire libre, las puertas se abrirán a las 4 de la tarde del sábado. Una de 70 metros de ancho y la otra de 130. No habrá grupos de soporte, aclararon. Solo cantará el Indio Solari. El show dará comienzo sobre las 10 y durará 2 horas justas. Después, 130.000 ricoteros desandarán la noche. Para las 4 de la mañana se levantarán las vallas. Habrá pasado casi 20 horas y comenzará el éxodo.